Amigos pensionados, bienvenidos a un nuevo video en donde le explicaremos algunas cuestiones que seguramente no sabía del aumento al salario mínimo para el 2023. Antes de continuar con el video, le recomendamos suscribirse a nuestro canal para que no se pierda toda la información de los incrementos a las pensiones que se harán en el siguiente año. También dele like y comparta nuestro contenido para ayudar a más pensionados. En nuestras redes sociales nos siguen llegando dudas acerca del incremento al salario mínimo que ya les hemos informado en videos anteriores. Una de ellas es la pregunta, ¿a partir de cuándo se dará este incremento? Y la respuesta es que el aumento del 20% al salario estará vigente a partir del 1 de enero del 2023. Sin embargo, recuerde que si su pensión incrementa conforme a este indicador, entonces le llegará en el mes de febrero del 2023 con el retroactivo del ajuste que corresponde en enero del 2023. Otra de las dudas es, ¿qué tiene que ver el MIR con el salario mínimo? El MIR o Monto Independiente de Recuperación es una cantidad absoluta en pesos. Su objetivo es contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Asimismo, no debe ser utilizado como referente para fijar incrementos de los demás salarios vigentes en el mercado laboral como salarios contractuales o federales. Y tal vez se ha preguntado, ¿cómo incrementan los salarios de las personas que no son pensionados y trabajan en oficios o profesiones? Los salarios mínimos profesionales que tendrán vigencia a partir del 1 de enero del 2023 para las profesiones, oficios y trabajos especiales que se refieren al resolutivo sexto, como cantidad mínima que debe recibir en efectivo los trabajadores por jornada diaria de trabajo, serán los que están vigentes en el 2022, más un incremento del 20% en ambas áreas geográficas. Algunos ejemplos de salarios mínimos profesionales 2023 son los siguientes. Recuerde que si usted es pensionado del ISSSTE bajo el régimen décimo transitorio y quiere saber cómo debe incrementar su pensión o si recibe lo correcto, puede contactarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla y solicitar nuestra asesoría, que es totalmente gratuita. No olvide suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a los videos y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos Pensión Justa.